Gracias por acompañarnos a esta emisión del día viernes 15 de noviembre del 2013. Ahora en ausencia de Lidet Márquez, tu servidor Gil Enciso Reyes, te acompañará durante las noticias de esta emisión, de este espacio informativo de Noticias al Día. Y como ya es habitual, los invito a que escuchemos juntos el avance informativo con nuestro amigo y compañero Omar García. Este viernes, en el avance informativo, se registran temperaturas de hasta 5 grados centígrados en 20 estados de la República. Presupuesto de egresos 2014, aprobado por diputados, pretende destinar 12 mil millones de pesos a escuelas de tiempo completo. Proponen aumentar 2 pesos al costo del boleto del metro en el Distrito Federal. En la información estatal, reporta 150 escuelas con daños menores por Frente Frío número 12. Señala Secretaría de Desarrollo Rural como histórico para Puebla la producción de cebada y sorgo para este año. Realizará Zacatlán tradicional Feria de la Sidra del 16 al 24 de noviembre. Dentro de la información regional y local, se reúnen militantes del PT en busca de fortalecer a su partido en Tlaxcala. Denuncian sexo servidoras extorsión de policías de Texmelucan. Detienen a 8 sujetos relacionados con trata de personas en San Martín Texmelucan. Realizan mastografías gratuitas en Huejotzingo para prevenir cáncer de mama. Ayuntamiento de Huejotzingo arranca construcción de casa de salud en San Mateo Calpultitlán. Este fue el avance informativo para este día. Mi nombre es Omar García, que tenga un estupendo fin de semana. Gracias por el favor de su atención. Regional y local, y hasta donde llega la señal de este espacio informativo de Noticias al Día. Y nuestra primera nota relacionada a temas políticos: se reúnen militantes del PT en busca de fortalecer a su partido en Tlaxcala. El pasado martes 13 de noviembre se llevó a cabo una reunión en las oficinas del Partido del Trabajo de Apizaco, a la cual asistieron un numeroso grupo de integrantes del PT. Dicha reunión fue convocada por el expresidente municipal de Apizaco, Reyes Ruiz Peña, contando con la presencia del actual presidente municipal de Nativitas, el licenciado Javier Quiroz Macías. También asistieron los exintegrantes de la Coordinación Estatal, Juventino Montiel Cervantes, Enrique Saldaña López y Constantino Tecpan García, así como representantes de diversos municipios como San Pablo del Monte, Teacalco, Huamantla, Huapiaxtla, Cuaxomulco, Contla, Santa Cruz, Texoloc, Tlaxco y Chautempan, entre otros, donde manifestaron su interés por buscar la unidad del partido en todo el estado. En esta primera reunión se tomaron acuerdos que darán como resultado la unificación y fortaleza del PT en Tlaxcala. Asimismo dieron a conocer que en fechas próximas se convocará nuevamente a la militancia del partido a una reunión extraordinaria en fecha y lugar por decidir. Bueno, esa fue nuestra primera nota, y continuando con la información regional y local, denuncian sexoservidoras extorsión de policías de Texmelucan. Trabajadoras sexuales en Texmelucan denunciaron ser víctimas de extorsión por parte de autoridades municipales de San Martín Texmelucan, que les cobran cuotas por dejarlas trabajar. Una de estas mujeres señaló que son obligadas a cubrir una cuota semanal de 50 pesos, la cual es entregada a José Luis Ojeda, quien funge como encargado de despacho del área de seguridad pública, quien dijo que en los últimos meses se ha incrementado el número de trabajadoras sexuales, pasando de 40 a 70 mujeres registradas dentro del padrón que se tiene en este municipio. Además, añadió que mujeres procedentes de otros lugares ejercen el servicio sin cumplir con las revisiones de salud. Sin embargo, mencionó que las autoridades tampoco hacen algo para evitar riesgos, ya que desde hace varios meses no les realizan exámenes a ninguna de las sexoservidoras. Bueno, esta fue esa nota. Continuando con otras más de San Martín Texmelucan, en más de lo relacionado a esta nota, en Texmelucan detienen a 8 sujetos relacionados con trata de personas. Policías ministeriales del estado detuvieron a 8 personas tras un operativo sorpresa realizado al Hotel Casa Blanca de la ciudad de Texmelucan. Los indiciados estarían involucrados en el delito de trata de personas. Además, se aseguraron a 5 mujeres que ejercían la prostitución en el lugar. Y es que fue alrededor de las 13 horas de este miércoles que hasta la calle Morelos Oriente, entre la calle Independencia y 5 de Mayo,
arribaron policías ministeriales en una camioneta e ingresaron al hotel que se ubica frente al callejón de Veraza. Fue así que después de una hora, ministeriales y personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado entraban y salían del lugar, hasta que en una camioneta blanca con placas de circulación SF39881 del Estado de Puebla, subieron a 5 mujeres, quienes ejercían la prostitución en dicho lugar, además de que se presume que eran menores de edad. En tanto, los ministeriales se llevaron a 8 sujetos en calidad de detenidos, quien podrían estar vinculados con el delito de trata de personas, y fueron trasladados a la ciudad de Puebla, donde rendirán su declaración. Aunque al momento no se proporcionó un parte oficial sobre el operativo, las acciones emprendidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado quedaron asentadas en la averiguación previa 10-2003 de la Unidad de Trata de Personas. Continuando con información ahora del municipio de Huejotzingo, realizan mastografías gratuitas en este municipio para prevenir cáncer de mama. En días anteriores, el Ayuntamiento de Huejotzingo, a través de la dirección de Copladému y con recursos del programa Hábitat, realizó mastografías gratuitas en las instalaciones de la Casa de Cultura de este municipio, con el fin de prevenir y erradicar el cáncer de mama entre las mujeres huejotzincas mayores de 40 años. Lo anterior, como parte de las acciones preventivas en materia de salud dirigida a la población femenina, en donde se destinó una inversión compartida entre el gobierno federal y el municipal de 1.109.900 pesos, con la finalidad de fomentar una cultura de prevención y detección de enfermedades tales como cáncer de mama y fibrosis quística. Dicho programa extendió sus beneficios a las juntas auxiliares que integran Huejotzingo, así como a las féminas que viven en la cabecera municipal, de las cuales acudieron 120 mujeres durante 2 días, que permaneció la unidad móvil de mastografías. De igual forma, las beneficiadas recibieron previo a su estudio pláticas sobre la prevención del cáncer de mama y que se pueden realizar en su hogar. Ya en nuestra última nota y para finalizar con la información regional y local y hasta donde llega la señal de este espacio informativo de Noticias al Día, Ayuntamiento de Huejotzingo arranca construcción de casa de salud en San Mateo Capultitlán. En gira de trabajo por la Junta Auxiliar de San Mateo Capultitlán, el edil de Huejotzingo, Felipe Gorz Ortega, encabezó el arranque oficial para la construcción de la casa de salud en dicha comunidad, beneficiando a 2.000 habitantes de manera directa, lo anterior con una inversión superior a los 679.899 pesos. Vecinos, regidores, funcionarios de la comuna e integrantes del comité de obra fueron testigos del banderazo de inicio de esta obra, cuyo recurso proviene del Fondo Ramo 33 y era un requerimiento de los habitantes de esta Junta Auxiliar desde hace más de 20 años. Durante el uso de la palabra, Gorz Ortega expresó que mujeres y niños serán los principales beneficiados con la Casa de Salud, en donde se contempla inicie funciones en mes y medio. Además señaló que dentro de su gobierno es importante fortalecer la infraestructura en salud, ya que al atender este tema se proporciona mayor tranquilidad a las familias de este municipio. Con esta nota hemos concluido la información regional y local. Los invitamos para que antes de retirarnos veamos juntos el video del día. Este fue el video del día, también la información correspondiente a este día 15 de noviembre del 2013, fin de semana de puente, porque todos estarán regresando a las escuelas y a laborar hasta el día martes de este mes de noviembre. Pues su servidor Giles Hizo Reyes, solo me resta agradecerle su compañía. Muchas gracias a Lidez Márquez, esperemos que pronto se restablezca para que se esté con ustedes miércoles y viernes, como ya es costumbre. Su servidor los estará acompañando el próximo lunes. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana.